Efectivamente, este primer capítulo es uno... ¡Es un capitulazo! Chicos, se viene la reacción al primer capítulo de Bleach, mi anime shonen favorito. Expectativas por esto, los trailers han estado brutales, así que, puta, ¿qué les puedo decir? Estoy súper hypeado. Empezamos de una vez, no hay que meterle más relleno. Y si quieres ver las repeticiones sin edición, lo único que tienes que hacer es darle o unirte como miembro del canal. El link está en la descripción del video o también por acá en una de las pestañas de YouTube. Únete, entra a la pestaña de mi comunidad y ahí va a estar el link del Mega donde vas a poder ver las repeticiones sin ningún problema. Así que empezamos. ¿Qué? ¡Cállense, weón! Tengo que hacer la promoción. Suscríbanse, ya sea a Twitch o a mi canal, o únanse a mi canal de YouTube. Entren a mi pestaña de comunidad y ahí van a poder ver todas las repeticiones de Bleach, Un Show Más, Steven Galaxias, Hora de Aventura y mucho, pero mucho más. Empezamos. Después de 900 años, ahí está. Oye, parece una peli. De verdad, parece una película. Es un gran salto de animación de Pierrot en esos años. ¡Ey! ¡Yo lo recuerdo! Directo a la nostalgia. Tranquilos, no son importantes, o sea, no se preocupen. Si de esta forma van a estar todos los capítulos, esto va a ser una locura. Oh. Un hueco. No recordaba los huecos tan aterradores. ¿Pudieron recuperar esa esencia que tenían los huecos en los primeros capítulos de Bleach? Porque a medida que pasaron los arcos, los huecos pues eran ya un chiste que... Bro. Esto... No recuerdo qué pasara en el manga. Yo... O si pasaba. Oye, se puso seinen, huevón. Oye, se puso re seinen a la mierda. Encima los huecos ahora están en CGI. Ichigo. Ishida. Chat. Esa voz. Puta, esa voz, huevón, es bellísima. ¡Hola, verga! Con la banda sonora de Number One. ¡Wow! Y de esa forma empiezas de lo más god posible. ¡Su puta madre! Es un puto ejército de huecos. Pero obviamente Ichigo y el resto está rotísimo en este punto. Impresionante, ¿ah? No creo que ni... No vamos ni en la mitad del episodio y esto es GOT. Del diablo. Amigos, no sé cuántas personas van a morir ahí, pero la mierda. F por los que estaban en ese edificio. Chat. Creo que Chat acaba de matar un culo de gente. Ishida. Qué estilo, muchachos, ¿ah?
Recuerden que este va a ser el arco de Ishida. ¡Qué de frente! Ni siquiera se esperó. Oye, qué abusivo Ichigo, huevón, ¿eh? ¡Oh, la verga! No, qué bestia. ¡Qué bestia, Pierrot! ¡Definitivamente qué bestia, Pierrot! ¡Su puta madre! ¡Buf! ¡Santa madre de las explosiones, pero! Amigos, creo que me acabo de venir. Creo que de verdad me acabo de venir. Efectivamente, este episodio es cine. Efectivamente, de los mejores inicios que he visto en un shonen. Y todavía falta terminar. Creo que aquí va a empezar, ¿no? Sí recuerdo esta parte del manga. Creo que acá inicia. Tremenda patada voladora. La tonalidad, todo. Espero que los demás capítulos estén en este nivel, sinceramente. Tranquilamente puede convertirse en el mejor shonen de este año, ¿eh? ¡Oye, hay un culo de sangre en esto! ¡Oye, fuera de joda! Entonces, cuando lleguen los momentos reseinen, no, esto lo va a romper, olvídate. Puta, qué banda sonora. Su madre, pero miren el tamaño de esos huevos. Qué mejor seguridad que tenerme a mí. ¡Oh, mierda! ¡Qué tan rápido! ¡Oye, está avanzando todo rapidísimo! Hasta siento que hicieron su muerte más seinen en el anime que en el manga. Puedo decirlo, hasta creo que me voy a arrepentir, Pierro God. La banda sonora del tráiler. Efectivamente, este primer capítulo es uno... ¡Es un capitulazo! Creo que le falta el brazo, ¿no? ¡A la mierda! Oye, yo no puedo creer lo que estoy viendo, bro. O sea, nunca había visto a Bleach con esta animación, con esta epicidad. ¡La dirección! ¿Qué han hecho en esto? O sea, el director está en modo God. Acaba de lanzar las dos escenas. Efectivamente, este capítulo lo tiene todo. ¡Qué puta locura! ¿Qué significa?
選ばれし者しか隠さない。No, espero que este arco tenga como mínimo 50 episodios. Impresionante, que ya van a hacer la presentación. Puta, qué forma de imponer respeto. Diablo, fierro, huevón, o sea. La guerra de sangre, y efectivamente le hace honor a la guerra de sangre. Lo que estoy a punto de decir, quizás suene polémico, pero Pierrot acaba de dejar la valla altísima en este punto. Huevón, acaba de innovar con este capítulo de un shonen. Yo no recuerdo otro shonen que haya empezado con esta calidad, no solamente con la calidad de animación, sino también el director está basadísimo. Porque quizás no recuerde muchas partes del manga porque ya pasó muchísimos años, pero por ejemplo, enlazó la escena de Yamamoto, la que estaba sucediendo allá con los Shinigamis, con el momento de Ichigo. Algo que, si mal no me equivoco, no sucede en el manga, no estoy muy seguro. Es decir, que esas dos escenas se enlazaban. Aquí sí lo hicieron. Y el inicio también es espectacular. Recupera esa esencia de peligrosidad que tenían realmente los huecos, los arrancars, que en un inicio era como que, puta, sí me cago de miedo. Pero a medida que avanzó la serie, a medida que Ichigo se volvió más fuerte, los huecos resultaron ser pues ya no una amenaza tan grande. Aquí sí, dieron algo de miedo al inicio y demostraron el poderío que tiene Ichigo y su equipo en este punto. Así que calificación al primer episodio de Bleach. Estamos tranquilamente ante uno de los mejores primeros episodios de un shonen. ¿Saben la razón por la cual estoy algo reacio a ponerle 7 estrellas? Es porque sé muy bien, muy pero muy bien, que se vienen unos combates que van a hacer que lo van a cambiar todo en Bleach. Y van a ser de 7 hasta de 8 estrellas. ¿Calificación? 6 estrellas. Ya está, cerrado. Cerrado. Porque los momentos que están por venirse también van a estar bestiales. Calificación al capítulo número 6 de Bleach. Empieza con 6 estrellas a lo grande. Ojalá lo mantenga. Ojalá lo mantenga. No se olviden darle su pulgar arriba al video, suscribirse al canal y comentar si realmente crees que es uno de los mejores primeros capítulos de un anime. Porque para mí, efectivamente, sí lo es. Pierrot. No puedo creerlo. Pierrot está basado. Y creo que en la reacción dije, Pierrot God. Chicos, el mundo está cambiando. Nos vemos hasta la próxima semana con el siguiente video de Bleach. El mundo está cambiando. ¿Saben qué es mi peor temor? Que luego de este capitulazo, porque es muy difícil que un capítulo empiece con 6 estrellas, ya que ni siquiera es el clímax de la historia, que luego de esto decaiga. ¿Saben qué es lo mejor que podría pasar? Que saquen todo el puto dinero de Boruto, lo pongan a Bleach. Aunque probablemente ya lo habrán hecho, porque esto ya está producido, o sea, es decir, ya está animado.